Noticias del Táchira. Conmemorando tres años de la siembra de nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, y en solidaridad con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que está siendo objeto, junto con nuestra revolución, del embate, del imperialismo norteamericano y de los enemigos contrarrevolucionarios que están acá en nuestra patria. Pero como han dicho todos los que vinieron a apoyarnos, avanzaremos, seguiremos avanzando, iluminados y guiados por los ideales de Bolívar y de Hugo Rafael Chávez Frías. La principal enseñanza fue que le abrió los ojos a nuestro pueblo, es un decir, le enseñó que tiene derechos y que tiene deberes y que estaba siendo excluido y que había sido excluido, y le dijo: incorpórate, incorpórate, tú eres un ser protagónico, tu hombre, mujer, niño, trabajador, estudiante. Y le llevó mediante la pedagogía política, a través de los medios de comunicación y con su acción, su ejemplo y acción, bueno, se internalizó en el alma del pueblo venezolano. Lo enseñó a hacer política, le enseñó la historia de nuestra patria, le enseñó a querer a nuestros libertadores, le desarrolló ese potencial humano del venezolano y la venezolana, que es el amor por sus semejantes en lo humano, un ser profundamente humanista y solidario. Pero también le enseñó que debemos ser organizados, que tenemos que trabajar, que tenemos que estar alerta, que tenemos que defender con nuestra participación, con nuestra organización, los avances que vamos logrando en nuestro modelo político, económico y social, que no es más que la revolución bolivariana, socialista y chavista. Noticias del Táchira.